Estamos en la ciudad de San Juan, en la previa de lo que será la entrega de los premios Planeta Nuevo Milenio 2013. Esta es la tercera edición, justamente para realizar una nota, conocer una de las empresas que será reconocida en calidad, imagen y prestigio ya por segunda vez. Así que le damos la bienvenida, le vamos a preguntar su nombre y el nombre de la empresa a la cual representa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como vos lo dijiste, realmente es un doble gusto volver a estar elegido por Planeta. Bueno, mi nombre es Raúl Alfredo Maldonado. La empresa la cual yo dirijo y junto con mi familia, con mis hijos, es la Nueva SRL. Bueno, de lo cual tenemos una distribuidora de fiambres y lácteos, y lo cual estamos muy orgullosos de poder estar acá nuevamente, como te dije anteriormente. ¿Dónde están ubicados? Y bueno, medios de contacto en cuanto a teléfono y si tienen un sitio web. Sí, cómo no. Estamos ubicados acá en San Juan, lógicamente, en el departamento de Rawson, en calle General Mosconi, al 2985 Sur, casi General Hacha. Nuestro teléfono es 0264-428-5641. El correo, digamos, y también la misma web es lab.9srl@hotmail.com. Bueno, en cuanto a lo que es la actividad, por supuesto, ¿qué marcas comercializan? Bueno, tenemos varias, en especial tengo lo del Lario, de lo cual soy representante y distribuidor ya de más de casi 20 años, y de ahí más distintas empresas lácteas como Milcado, Noal, Dipaema, Caspalac, y una empresa nueva chiquita que se ha incorporado de fiambre, que es Salerno. Para todo este trabajo de lo que es la parte de venta y distribución, deben contar, ¿no es cierto?, con unidades equipadas y preparadas en cuanto a lo que es las reglamentaciones del gobierno, ¿no? Sí, bien digo, dentro del mismo depósito, lo cual contamos con un depósito de 800 metros cuadrados, de lo cual cerrado en lo que va a la parte de depósito de mercadería y cámaras de 500 metros cuadrados. Contamos con tres cámaras, más una de congelados que también hemos incorporado a partir de este año, y bueno, lo cual estamos apuntando también un poco a la línea de congelado, que bueno, el mercado lo está pidiendo y estamos tratando de poder cumplir con esa demanda, ¿no? Bueno, cuentan seguramente con personal en depósito, deben tener preventistas. ¿Cómo se organiza la empresa en ese sentido? Sí, se maneja con sistema de preventistas, se hace una preventa. Contamos con 7 vendedores, con 2 movilidades, con térmico, una para congelado, justamente para poder distribuir lo que es producto congelado, y el otro vehículo con temperatura media, para poder hacer la logística, lo que es San Juan y Gran San Juan. Debe haber un agradecimiento a esas empresas que, por supuesto, confían en usted y son sus proveedores, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Creo que Rafael Alimentos ya llevamos ya una parte de la vida, ¿no es cierto? Más de 20 años juntos. La verdad que sin ninguna duda que es una empresa que le doy mucha... mucho ahínco, porque realmente confió en mí y bueno, hoy en día creo que hemos demostrado que somos capaces y podemos crecer y seguir creciendo y poder manejar y manipular sobre todas las cosas los productos que ellos fabrican, que bueno, que por transporte de ellos llegan hasta mi depósito y uno lo puede trasladar hacia los clientes, que es el final, digamos, de del ciclo, ¿no? Así que muy muy agradecido a esa empresa y bueno, y a otras más que también
confían en nosotros. ¿El área de distribución cómo es? San Juan, ¿no es cierto? Y Gran San Juan, o sea, dentro de lo que es la provincia, lo que es capital, los departamentos, y los departamentos también más alejados, como María Agua, Caucete, Hachal. Estamos llegando a lo que es San Juan, a todos los puntos realmente. Bueno, debe haber un agradecimiento a todo el equipo de trabajo que está en la empresa, ¿no? Sin ninguna duda, contamos con un grupo que no es muy grande, pero realmente con mucho esfuerzo de parte de ellos, tanto de la parte de depósito como de la parte administrativa, que bueno, como te dije, es una empresa semifamiliar, lo cual parte de mis hijos, algunos están en la parte administrativa, otros están en la parte de venta, y bueno, más el grupo humano que realmente creo que me siento orgulloso de ellos, de contar con ese grupo de personas, porque realmente me siento apoyado y muy feliz de poder tenerlos junto a mí. Debe haber también, por supuesto, el agradecimiento a todas las personas, los clientes, ya sea supermercados, autoservicios, la gente que confía en ustedes, ¿no? Sin ninguna duda, realmente yo creo que siempre digo que nosotros nos debemos a los clientes, lo cual les agradezco muchísimo el permitirnos poder ingresar a sus negocios, a sus autoservicios, almacenes, porque también no tenemos diferencias, muy por el contrario, todos son clientes, chicos, grandes, medianos, y realmente me siento muy orgulloso de poder entrar en sus negocios y que ellos tengan la confianza de que nosotros estamos cumpliendo con lo que ellos necesitan. Bueno, como toda empresa, siempre debe haber una proyección a futuro, ¿no? Sin ninguna duda, ya estamos trabajando un poco a ampliar abrir el abanico, como quien diría. Uno de la parte de los congelados, por ejemplo, era un proyecto que se venía, ¿cómo se llama?, pensando, ya lo estamos trabajando, y sin ninguna duda, creo que para fin de año vamos a poder contar con agrandar un poco los equipos de con movilidades, digamos, que nos permita poder trasladar mayor cantidad de lo que es congelado, que el mercado lo está exigiendo. Bueno, ha sido la distribuidora La Nueva, va a estar recibiendo el premio por segunda vez en la ciudad de San Juan. Les agradecemos su presencia. Van a estar el 5 de mayo en Le Parc Eventos, así que los esperaremos con parte de su familia, para que sean nuevamente reconocidos, y le damos las gracias por esta nota que estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes realmente, que vuelvo a decirles, pensaron en nosotros, y sin ninguna duda que nos vamos a volver a ver en la noche especial, ¿no es cierto? Lo cual la anterior me sentí muy, muy en casa, nos hicieron sentir realmente de esa manera. Y bueno, espero que todo salga igual y le deseo lo mejor para todos ustedes y su equipo, que realmente es muy bueno. Muchísimas gracias, muy atentos. Seguramente vamos a tratar de realizarlo mejor. Bueno, tenemos 92 ciudades del país donde hemos entregado el premio. Estuvimos el 16 de diciembre, particularmente el equipo, en el Hilton Buenos Aires. Llegamos al lugar máximo de Argentina, así que para San Juan tenemos un par de sorpresas, así que lo va a ver en esa noche. Desde ya, muchas gracias.